It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Terito, mira, ¿quién te iba a decir que te iba a desear el feliz cumpleaños desde el pueblo de tu abuelo Antonio? Fíjate, en esta casa nació tu abuelo. Claro, no puedo entrar porque mira, está todo con malezas y me voy a matar. Pero en esta casa nació tu abuelo. Y mira, siempre hay un perro en los pueblos, aquí viene. Entonces, y allí está la iglesia, que es San Martín de Tours, ahí lo bautizaron. Sí, que ahora vamos a ir. Y hacia aquel lado está el cementerio que está enterrado su bisabuelo. Mira qué bonito. Entonces, tenemos que ser, Perito, tienes que venir aquí porque, mira, está bonito este pueblo que yo creo que en invierno hasta deben andar shady. Y Perito era el de los pastores y las cabras. Tenemos que venir a celebrarlo aquí. ¿Te parece bien? Bueno, un abrazo, Perito. Y te cuento que tu pueblo es precioso y que la gente me ha atendido fenomenal. Bueno, los tres que hay, porque no hay más, son 31 en total. Un viejecito de aquí, cuando le pregunté por la familia Urrutia, enseguida me mandó. Y otro señor de aquí me dice, ah, tengo muchas historias de ellos, pero entonces tienes que venir tú a ver de qué va. ¡Un abrazo, Terito! Fíjate qué bonita que es. Aquí fue bautizado tu abuelo y todos sus hermanos, por supuesto. Y pegado a la iglesia está el cementerio. ¿Por qué te traigo al cementerio? Porque justamente, fíjate la inscripción de la reja. En ella están los nombres de tu bisabuelo. Porque tu abuelo, en teoría, tu abuelo Antonio, donó la reja en honor a ellos, o sea, en memoria de ellos. All the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.